Muy buenos días, amigos de Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando esta mañana. Estamos a las afueras del Hospital Regional del ISSSTE para ser testigos de esta primera jornada de vacunación que se está llevando a cabo de manera diferente, pues en comparación de las que ha habido, por ejemplo, en municipios como San Andrés Cholula y las que hubo recientemente en la capital poblana. La verdad es que la organización sí se ve un poco más, sí se nota un poco más. Están de hecho quedando, están dejando entrar primero a las personas que vienen en silla de ruedas, en algún con bastón, que tienen algún tipo de discapacidad y que pues obviamente no pueden andar muy bien. Les están dando prioridad y se les está pues dando la atención necesaria a ellos. Ya están pasando, acaban de iniciar desde hace como 3 minutos más o menos. Y pues vamos a ver cómo les funciona en esta ocasión. Recuerden que las personas que están acudiendo a este hospital, pues son personas a las que pues les queda muy cerca este hospital de su domicilio. Se hizo esto pues la nueva organización de manera alfabética para los adultos mayores, y el día de hoy pues van a estarse vacunando las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras A, B, C, D y E, A, B, C, D y E, y posteriormente el viernes 2 de abril estarán vacunando las personas cuyo apellido paterno inicie con la F, G, H, I y J. Como ustedes podrán ver, la fila es larga. Pues sí están tratando como de guardar la sana distancia, pero la verdad es que también es muy difícil porque hay mucha gente. Se les pidió a todos estar aquí a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11. A las personas que tengan más de 80 años y que padezcan pues algún tipo de discapacidad, ellos, como les mencionaba desde un inicio, hay una fila especial para ellos y deberán formarse pues casi al inicio de la entrada de este hospital para recibir la vacuna primero, antes que todos, y siguiendo los protocolos necesarios. Posteriormente, pues de las 11 a las 15 horas, podrán aplicar esta vacuna las personas de 60 a 69 años y de las 15 a las 17 horas quienes tengan entre 70 y 79 años y pues que no tengan ningún problema para moverse, para caminar. Pero así es como se ve en estos momentos. Son las 8:20 de la mañana y pues sí, la verdad es que luce mucho menos aglomerado que en las filas que se formaron en días anteriores en Ciudad Universitaria, y que también hubo un caos por ahí. La gente no estaba respetando los horarios y pues claro, también no había buena organización por parte del personal de vacunación. Una identificación oficial de la persona, por favor, señorita, déjenme hacer mi trabajo, no hay necesidad de firmarlo, por favor. Necesitamos letras, la documentación de la persona para verificar y validar que es ella. Copia de su credencial, perdón, copia de su CURP y copia de su comprobante domiciliario. En el frente del CURP, por favor, me ponen, ¿sí?, dos teléfonos donde poder localizarlos. ¿Me permite su CURP 50, amable? En este espacio, los números telefónicos, la edad en años cumplidos, no fechas de nacimiento, edad en años cumplidos, y si tiene alguna enfermedad, no dolencias, por favor, ¿sí? Bueno, pues ya escucharon las indicaciones de los servidores de la Nación, quienes están a cargo pues de esta
de brindar la información necesaria a los adultos mayores para iniciar esta, esta jornada. Les repetimos, este es el Hospital Regional ISSSTE, que se encuentra en la colonia San Manuel, aquí donde está el Walmart de San Manuel. Y pues estas brigadas de vacunación van a tener como meta pues aplicar cerca de 49.600 dosis diarias. Se supone que estas serán 49.600 dosis diarias las que se estarán aplicando a todos los adultos de pues de la capital poblana. Y como verán, pues sí, hay bastante gente. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, mira, ayudando. ¡Amiguito! Como ustedes también podrán ver, dentro están los módulos de atención, pues para las personas. También hay personal de la Guardia Nacional y médicos del ISSSTE, quienes están dando las indicaciones a las personas para lo que deben de traer. Nos comentan aquí, es una avenida con muchísimo tráfico vehicular. Sí, de hecho, cerraron esta parte de la 14 Sur. Si ustedes pueden ver ahí, pues está cerrada la circulación, no se puede pasar. Solamente de este tramo y pues obviamente todo lo que resta de la 14. Me parece que hasta la 30 y 31, pero así es como luce en estos momentos. También si tiene que pasar por aquí, pues mejor evite el tráfico y evite esta zona, porque sí está un poquito congestionada. Así es como está por aquí, pero bueno, les comentábamos de esta nueva organización que ya ha implementado el gobierno del estado y la Secretaría de Salud Estatal para cuidar de la salud de los adultos mayores. En unos momentos les vamos a llevar más información acerca de cómo se está viviendo esta jornada. También vamos a tratar de conseguir a las personas que pues obviamente ya están pasando y están recibiendo su inmunización. Como les comentaba, pues las personas que vienen en silla de ruedas o en bastón o que cuentan con algún tipo de discapacidad, se les está dando prioridad para pasar, pero pues sí hay personas formadas desde bastante temprano. Recuerden que este día, solamente este día jueves, se van a aplicar la vacuna los adultos mayores cuyos apellidos paternos inicien con las letras A, B, C, D y E, y posteriormente el 2 de abril las letras F, G, H, I y J. Recuerden que también desde temprano las personas que lleguen aquí y que pues tengan más de 80 años, se les va a atender en un horario de 8 a 11 de la mañana preferentemente. De hecho, ahí está la cartulina pues con la que están informando. Ahí están los horarios y las letras por día. Aplicarse la vacuna por fin, después de un año. Contenta. ¿Sí? Y nerviosa.
¿Por qué nerviosa? Porque pues no sabe uno qué, pero ojalá y todo sea para bien. Ok, ¿verdad? ¿Usted es de por aquí, de la zona? De sí, de aquí, del Carmen. Del Carmen, sí. Ok. ¿Y usted cómo ve este tipo de organización? ¿Está mejor? Está bien, sí, está mejor. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Los hace ir a dar menos vueltas? Sí, exactamente, sí, señorita. Ok, pues que le vaya muy gracias, bien. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Pues ya lo ven, la verdad es que sí hay mejor organización, hay menos aglomeraciones, las personas tienen que esperar mucho menos, la verdad. O sea, sí vinieron desde temprano a formarse, pero la situación ya se ve un poco más calmada, menos caótica. Y pues aunque hace frío, la verdad es que las personas sí están haciendo su trabajo para informarles cómo es el proceso, los papeles que deben de tener y pues todo lo necesario prácticamente para que ya por fin pasen. Después de tanto tiempo, como ven, sí les están dando pues toda la información necesaria. La señora nos comentaba hace unos momentos pues que se siente muy emocionada y nerviosa, pero y que también pues le parece bastante bien la manera en que se está realizando pues todo esto. Y pues esto es todo por el momento, les agradecemos mucho por ver esta transmisión, esperamos que les llevemos más información a lo largo del día, vamos a estar realizando diferentes en vivos para que ustedes estén pendientes acerca de cómo se está realizando este proceso y de qué manera les está funcionando a los poblanos de la capital. Recuerden seguirnos en redes sociales, como Periódico Central, Página Negra, Revista Rayas, donde pues obtendrán toda la información. Y nos vemos la próxima.